vamos al centro del gobierno porteño porque justamente está hablando Horacio Rodríguez Larreta. Te contábamos hace minutos nada más la presentación de Buenos Aires Costa. Lo escuchamos. Toda la recuperación del frente del aeropuerto, donde ya ganamos ahí un paseo de cara al río, donde está el monumento a Colón, con lo cual, digo, es todo un plan muy detallado que venimos llevando adelante ya hace tiempo, que le vamos a dar un impulso adicional ahora y que además excede la ciudad, porque lo venimos coordinando con toda la recuperación del parque costero, del frente costero en Vicente López. Es de alguna manera una continuidad. Para que tengan idea, esta nueva etapa de este plan, de esta planificación que hoy estamos comentándoles, empieza con la obra del memorial de las víctimas de la AMIA. Allá desde acá se ve en aquella punta. Eso se va a hacer una recuperación de terreno ganado al río con parte de los escombros de lo que quedó de la AMIA. Es un lugar muy simbólico que nos permite tener un recuerdo de una situación tan, tan dura y tan difícil para todos los argentinos. Después de eso viene lo que llamamos Buenos Aires Playa, donde van a ser 3 hectáreas también ganadas al río con arena, donde va a haber parques, va a haber paseos, va a haber todo un paseo costero, van a poder venir a caminar, correr, andar en bicicleta, disfrutar del río, que es lo que buscamos los porteños. Viniendo de allá para acá, después viene donde estamos ahora, que es el Parque del Vega, que es toda esta zona. Son 5 hectáreas de espacio verde nuevo, libre y gratuito en la ciudad de Buenos Aires, con posiblemente de las mejores vistas que podemos tener en la ciudad. Como dije antes, esto requiere una planificación porque antes de hacer el parque costero tuvimos que terminar toda la desembocadura del Vega para descomprimir el riesgo de inundación. Bueno, es muy importante lo que están anunciando desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Algunos detalles, ya lo habían anunciado, ahora están dando detalles, porque realmente es un espacio muy lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires y no está tan aprovechado. La idea es hacer varias obras que, por supuesto, van a tener varias etapas. La primera por ahí se empieza a terminar y la gente la va a poder disfrutar a partir del próximo año. No es lo único, pero básicamente para resumir, se van a sumar espacios verdes, va a haber áreas comerciales, gastronómicas y tal vez lo más novedoso e importante, una playa. Una playa que Buenos Aires hoy no tiene. Otras ciudades sí tienen esa posibilidad. Por ejemplo, Montevideo. Claro. Tiene una playa en la zona de Pocitos, por ejemplo, que es una de las más exclusivas. Sí. Y muchas veces, bueno, Vicente López, sin ir más lejos, ha aprovechado muy bien los últimos años el tema de todo lo que tiene que ver con ese paseo costero que es tan lindo. Hay que hacer obras, hay que modificar algunas cosas y en ese sentido va el gobierno de la ciudad. En un ratito vamos a meternos en más detalles de eso.